Hola entrenadores, ¿cómo están? Momento de ver el segundo y último video del día donde estaremos revisando a un Pokémon bastante, pero bastante buscado por demasiadas personas. Les hablo de Timber Shiny a nivel 51 en la Liga Super. Una opción muy spicy, hay que decirlo, hay que mencionarlo. Capaz si algún día tendrá Community Day, no sé, ¿ustedes creen que llegue a tener un CD? Mi opinión es que sí. En fin, agradecerle a José Luis por hacer esto posible. Sin más, empecemos con los combates del día de hoy. Y arrancamos con los combates del día de hoy en esta primera oportunidad donde nuestro lead vendrá a ser el pescadito chancla de Galar. Nos empiezan con Bastiodon. ¿Cuántos no extrañábamos la liga super abierta? Me hacen el cambio a Medicham y nosotros respondemos de manera inmediata con Trevenant, que parece su debut en Go Battle League dentro de la Liga Super. Una opción demasiado fuerte. La Liga Super a día de hoy, o al menos los combates que yo disputé, en total hice 3 sets intentando sacar el positivo para subir video de Timbur. Me tocaron muchísimos, pero ¿qué digo muchísimos? Demasiados Trevenant, gente. Está atascada la super del árbol. Aquí vemos que el Medicham me va a estar lanzando un cargado que resulta ser puño incremento. De haber sabido, maybe lo hubiese dejado pasar. Quién sabe si me hubiera debilitado. Sobre todo porque el Medicham vemos que consigue llegar a un segundo puño incremento. Queremos seguir manteniendo la ventaja del cambio, sin importar que tenemos dos counters más hacia Bastion. Exceptuando a la chaclita, tenemos a Timbur, que ya ni mencioné el set de movimientos que lleva de básico: patada baja y cargados demolición y tumba rocas. Va a estar metiendo a Sableye el oponente para conectarme un juego sucio. Pude haber intentado el señor cambiazo, sí. Pero como vemos, los movimientos de Timbur no es que sean la gran cosa. Siendo honestos, ambos, los tres, tanto el básico como los dos cargados, apestan demasiado. Aquí me hace un señor cambiazo Bastiodon resistiendo un terremoto de la chancla. Ese Bastiodon seguramente viene a ser XL. Encima Timbur haciéndole daño super eficaz por 4 y lo que quieran. No consigue debilitar al Bastiodon. De igual manera, él tampoco lo hace con su lanzallamas. Va a regresar Sableye. Estaba intentando ver si de pura chiripa, si de pura casualidad podía llegar al tumbarrocas, que sería el cargado que le haría daño neutro a Sableye. Nos damos cuenta de que no es factible hacer esa jugada, que mejor prefiero descargar la demolición. Si bien es daño resistido, no le hace gran vaina, nos deja a dejar a rango de terremoto al Sableye. Precisamente ya nos habíamos guardado un cargado con el pescadito chancla de Galar, conectamos y GG a su casita y a dormir, llevándonos la primera victoria. Para la siguiente oportunidad, el pescadito chancla de Galar enfrentando a Obstagoon con un jugador que se llama Jesús Luna. No sé si sea mi primo. De ser así, le mandamos un saludo enorme, un abrazo desde acá a la distancia. Y si no, pues está bien. Saludos a todos los Jesús Luna que existen en este mundo. Si tú te llamas así, déjalo en la sección de los comentarios, estaría muy, muy chistoso. Vemos que aquí me cubre el terremoto, me está intentando farmear, lo cual me permite llegar al segundo ataque cargado de tipo tierra. Veamos qué pasa. Ya le forzamos los dos escuditos. ¿Qué vas a estar haciendo, mi Juancho? Sencillo, voy a entrar con Timbur, va a estar descargando un movimiento que parece va a ser tajo cruzado, si mal no estoy. Sí, en efecto, tajo cruzado, nos quita un cuarto de vida, va a meter a Golbat. Nosotros hacemos el cambio inmediato a Trevenant, pero a ver, quiero que algo les quede muy, muy claro, gente. Empezar con Obstagoon significa que eres débil por 4 a los Pokémon de tipo lucha, por ende, necesitas no solo uno, sino dos counters a los lucha, tal cual. Por eso hizo el cambio inmediato a Golbat. Yo cambié al árbol. Aquí empato la prioridad, cosa que no debía haber hecho. Debí lanzar la bola sombra antes de que él me forzara ese primer escudito. Y vemos que su último Pokémon viene a ser Ninetales Alola. Menos mal, aquí el primo, si es que lo es, no lleva encanto. Él es un hombre de cultura, lo lleva con el básico de nieve, polvo. Pero ojito, que no tenía meteorobola, no tenía brillo mágico, tenía psicocarga que nos despachaba al pobre Timbur. Una pena, una lástima, nos llevamos una derrota. Para la siguiente oportunidad, el pescadito chancla de Galar enfrentando a Toxicron. No es que sea el mejor lead del mundo, pero como aguantamos la bomba fango de buena manera, entre comillas, nos da la vida para poder llegar ya sea a un par de avalanchas o a un solo terremoto. Vamos a lanzar directamente el terremoto, no lo cubre. ¿Qué está pasando? Lo dejó entrar de lleno, pero what?
¿qué? Mete a su siguiente poke que viene a ser Skarmory. Se nos complica un poco, y digo que solo un poco porque, ojito, que con la avalancha, quieran o no, le forzamos ese escudito. Yo no lo hubiera cubierto, una avalancha de Skarmory le quitará como un tercio de vida. Según yo, si mal no estoy, necesitas tres avalanchas de la chancla galar para que caiga un Skarmory. Entramos con el árbol, sabemos que tenemos bola sombra, ese cargado le va a estar pegando demasiado fuerte al Skarmory. Dejamos a nuestro Trevenant sumamente farmeado, hacemos el cambio a Timbur para poder enfrentar a Scrafty. Puño incremento, no nos hace ni cosquillas, lo malo es que se va a estar aumentando el ataque. Lo bueno es que esto vendrá a ser juego sucio, gente. Ataque siniestro que todavía resistimos gracias a ser tipo lucha, sin importar que se haya aumentado el ataque. Le conectamos la demolición para hacer demolición viniendo de Timbur. A mí al menos sí se me hizo un daño considerable, un daño demasiado bueno. El Scrafty no logra lanzar otro movimiento, terminamos por farmearlo. Tenemos la primera bola sombra, nos vamos a lo seguro. Si hubiera cubierto, de todas formas estábamos a dos básicos de llegar a la que sigue. Vemos que dejó entrar de lleno la bola sombra a estas alturas. O me pude ir a full básicos o hacer lo que hice, que ya tenía un par de bomba germen. La primera para volarle ese último escudito y la segunda para que el Trevenant termine por darnos la victoria. Aunque sí estuvo algo cerrado. El Skarmory sí se nos complicó demasiado. Menos mal el rival dejó pasar el terremoto en Toxicroak. Se ha de arrepentir muchísimo. Pero bueno, pasemos al último. No, todavía no es el último combate. Es el cuarto, Juancho. Aprende a contar, canijo. Empezamos con la chancla. Nos empieza con Medicham. Puño hielo. Sabemos que es muy raro que un Medicham de Elite lleve puño incremento. O peor, tantito puño dinámico. Eso sería bastante descabellado. Deja pasar el terremoto. Lo dejamos a un tercio de vida. Podemos llegar a la avalancha para ejercer presión, sabiendo que lo resiste Medicham, pero sabiendo también que está muy tocado. Le ejercemos esa presión que ocupábamos para forzarle apenas el primer escudo. Voy a entrar con Trevenant. El primer cargado, al menos el primero, no lo voy a cubrir. Aunque sea puño hielo, no nos va a debilitar. Y ojito, que no se fue por el puño hielo, se fue por el psíquico. Interesante, quizá buscó bajarme la defensa, qué sé yo. Va a meter a Bomba Snow Obscuro. Nosotros directamente bola sombra, aprovechando que tenemos la ventaja de los escudos. Veamos qué pasa, ya se queda sin ninguno. Vamos a meter a Timbur. Y ojito, aguados todos, que no solo le quedaba un poke débil a lucha como Bomba Snow por ser tipo hielo, sino también le queda el pescadito chancla de galar. La avalancha que no nos hace absolutamente nada de nada. Lo malo es ese básico de disparo lodo que nos está quitando demasiada vida. Venga Timbur, que confiamos en ti. Demolición que no debilita a la chancla por obvias razones. Le voy a invertir solo uno. Un escudo y hasta ahí, gente, no hay de otra. Voy a terminar de farmear a la chancla. Sabemos que lo más probable es que no llegue a un terremoto. Esto tiene que ser avalancha, sí o sí. Con la vida que tenemos en Timbur, todavía la aguantamos, pero sí nos deja demasiado tocados. Tanto que prefiero meter al árbol, ejercer presión para que entre con Abomas Snow encima para que los disparos lodos no vinieran hacia nuestro Timbur. Tenemos ya un par de movimientos. La demolición que esperaba que sí bajara de un solo golpe a la bomba. Aquí va a estar volando mi último escudito y nuestra única win condition es que la chancla no tenga una avalancha. Por lo que más quieras, Arceus, tenía que deshacerme de la demolición sí o sí. Quieran o no, el aboma, el básico de aboma Shadow pega muchísimo, pero la chanclita no tenía una avalancha. No sé muy bien a cuántos básicos se quedó de llegar a la misma, y el Timbur que nos da la victoria. Para la siguiente oportunidad y en el último combate de este video, el pescadito chancla de Galar enfrentando de nueva cuenta a un Toxicroak. Vamos a hacer exactamente lo mismo, dejar entrar de lleno la bomba fango, pero a diferencia del Toxicroak anterior, vemos que aquí no nos es posible llegar a un par de avalanchas, así que ni modo, terremoto directamente, o lo one-shoteamos o lo devolamos un escudo. Cualquiera de las dos, estamos medianamente bien, medianamente, porque el Toxicroak puede lanzarnos bomba lodo al Trevenant. Si bien es daño neutro y no super eficaz como contra otros planta, el Trevenant es muy frágil. Teníamos que cubrir la bomba lodo sí o sí. Todavía el Toxicroak lanza un siguiente movimiento que no puede ser bomba lodo, a lo mucho es bomba fango, nosotros lo sabemos. Y vean, con los básicos de contraataque que en teoría lo resistimos, al igual que la bomba fango, el Toxi nos dejó demasiado tocados. Mete a Sableye, nosotros lo recibimos con bola sombra, la deja pasar Sableye XL. Ay, cómo tanquea el canijo. Al menos aquí ya no es necesario lanzar la bola sombra. Nos vamos por la bomba germen con el fin de no malgastar energía. Y
No malgastamos energía, pero sí se la dimos a Sableye. Ay, Juanchito, ¿por qué no saqué luego a Trevenant de ahí? No tengo ni la menor idea. Va a estar entrando su último poke, que viene a ser nada más y nada menos que Skarmory. Si tuviésemos onda certera, otra historia hubiera sido, pero no, gente. No tenemos onda certera, una pena, una lástima. Tenemos patada baja y el poderoso demolición. El tumba rocas que ni siquiera lo ocupamos. Era que es que para cobertura, para cubrir a Timur de los voladores, pero sabemos que en Skarmory, ya sea ataques lucha o ataques volador, ataques lucha o ataque roca, cualquiera de los dos es daño neutro, y en este caso, hablando exclusivamente de Timur, lo mejorcito era lanzar demolición, pero al menos sacamos un 3-2, considerando que estamos llevando un Pokémon muy, muy spicy, demasiado raro de ver Timur Shiny a nivel 51. Pero bueno, entrenadores, esto ha sido todo. Si les gustó, denle like, compártalo. No olviden suscribirse. Nos vemos y hasta la próxima.